Hola amigos, ¿cómo están? Hoy resolveremos el examen de admisión UNAL 2015-1. Asimismo, te estoy dejando en la descripción del video un link de Facebook donde encontrarás más preguntas modelo tipo examen de admisión UNAL, así que ponte a practicar. Como siempre te digo, en cada pregunta del examen intenta resolverlo por ti mismo, ya que así aprenderás mejor. También toma apuntes. La finalidad del video es que tú aprendas algo nuevo o también que repases, que recuerdes lo que ya sabías. ¿Está bien? Entonces comencemos con la primera pregunta del examen de admisión 2015-1. A ver, comencemos. Pregunta número 1. ¿En qué fase se desarrolla el crossing over? A ver, pausa el video, inténtalo y la clave que te va a salir es clave arbolito, ¿cierto? Por fase 1, paquiteno. Cuando tú leas la palabra crossing over, automáticamente piensas en la recombinación genética que se lleva a cabo en la meiosis 1, específicamente en la profase 1. Fíjate en la siguiente imagen. Para comenzar, la meiosis es un tipo de división celular que se lleva a cabo en las células germinales, cuya finalidad es la producción de gametos, mientras que la mitosis se lleva a cabo en las células somáticas, cuya finalidad es la reparación de tejidos. Tanto mitosis como meiosis presentan profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, la meiosis se caracteriza porque presenta dos divisiones sucesivas. La primera se denomina meiosis 1 y la segunda meiosis 2. Para diferenciarlos se coloca el número romano 1. Entonces, la meiosis 1 consta de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Terminado ello viene la segunda división meiótica, meiosis 2, que consta de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Está bien? De las 8 etapas de la meiosis, la primera, profase 1, es la más extensa de todas, ya que esta etapa a su vez se divide en 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno se da la condensación de los cromosomas. Los cromosomas ya son visibles y colocan los telómeros, las puntitas, a la carioteca, haciendo visible a un buquete. Por lo tanto, el buquete se visibiliza en el leptoteno. En el cigoteno ocurre el apareamiento de cromosomas homólogos. Se juntan un par de cromosomas homólogos. Aquí se observa el famoso bivalente, que hace referencia al par de cromosomas homólogos en sinapsis. También se llama tetrada, ya que está formado por 4 cromátides de un par de cromosomas homólogos en sinapsis. Durante el paquiteno, los cromosomas apareados comienzan a intercambiar fragmentos de ADN. Este evento se denomina el crossing over, o también llamado recombinación genética. Esta etapa que ocurre en el paquiteno es la más importante, ya que te origina variabilidad. Por ese motivo se dice que la meiosis origina variabilidad, mientras que la mitosis mantiene la variabilidad. ¿Está bien? Durante el diploteno, los cromosomas ya recombinados comienzan a separarse, pero cuando lo hacen genera puntos de unión. Los puntos de unión se denominan quiasmas. Entonces, la visión de quiasmas se observa pues donde en el diploteno. Justamente aquí en los quiasmas, en los puntos de unión, es donde ocurrió el intercambio genético, el intercambio de ADN. Finalmente, en la diacinesis, la carioteca se comienza a desintegrar. ¿Está bien? Terminado las 5 etapas de la profase 1, comienza la metafase, que es cuando el cromosoma se alinean en el ecuador. Luego la anafase, cuando los cromosomas migran hacia los polos. Y finalmente la telofase, cuando la célula se divide formando 2 células. ¿Está bien? Muy bien, entonces respondamos la pregunta. ¿En qué fase se desarrolla el crossing over? El crossing over, recombinación genética, ocurre en la etapa de paquiteno de la profase 1 de la meiosis 1. Clave arbolito. Siguiente pregunta. La pérdida de hojas en otoño,
¿Qué tipo de proceso es? A ver, inténtalo. Inténtalo, muy importante, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave barquito, ¿cierto? Mediante una abscisión hormonal. Entonces, así como nosotros tenemos hormonas que son creados por nuestro sistema endocrino, las plantas también tienen hormonas y se llaman fitohormonas. Son cinco. La primera, auxina. La función de las auxinas es el crecimiento longitudinal, ya que éstas están concentrados en los meristemas apicales, es decir, en la punta de los tallos y en la base de la raíz. Por ejemplo, aquí tenemos una plantita, la punta del tallo, en la yema, y aquí pues se encuentra abundante auxina, el famoso AIA, ácido indolacético. Esta es la auxina más famosa del mundo. Entonces, cuando se hace incidir la luz, las auxinas responden al estímulo y comienzan a crecer. ¿Está bien? A estimular el crecimiento. Sin embargo, si la luz es de forma unidireccional, por un solo lado, esto induce a la distribución lateral de las auxinas hacia un solo lado. Esto a la vez hace o estimula la división celular por este lado, haciendo que por aquí se origina pues el crecimiento. Esto hace que la planta se comience a torcer, ya que esta parte está creciendo más que la otra. Esto tú lo has visto en el famoso tropismo, ¿cierto? Fototropismo, la planta siempre sigue a la luz. ¿Está bien? Entonces, las auxinas están pues influenciando el crecimiento longitudinal, estimulando pues la división celular. Las citoquininas también actúan en el crecimiento, sin embargo, trabajan junto con las auxinas. Lo más importante de estas es que retrasan la senescencia, es decir, evitan que la planta envejezca de forma rápida. También participan durante la formación de callos, aunque no lo creas, las plantas también tienen tumores. Y también pues inhiben la dominancia apical, siempre y cuando no exista auxinas. Fíjate aquí, mira, aquí tenemos una planta de tabaco a los 58 días. Esta planta silvestre tiene una cantidad normal de citoquininas y está envejeciendo. Y por aquí tenemos otra planta de tabaco al cual se le ha agregado bastante citoquinina. Esto ha hecho que su senescencia se retrase, que envejezca lentamente, lentamente. Las gibberelinas son hormonas muy famosas, ya que actúan durante la floración y la germinación. Y también pues estimulan a que la dormancia se rompa. ¿Está bien? Entonces, si te preguntan cuál es la hormona de la floración, cuál es la hormona de la germinación, quién rompe la dormancia, vas a responder las gibberelinas. Y también pues estimulan el famoso crecimiento nodal, es decir, entre los nudos. Por ejemplo, en la planta del maíz. Aquí está, mira, una semilla. Ahora, algo muy importante te comento más adelante. Aquí está, mira, el ácido abscísico. Este inhibe el crecimiento total, sin embargo, ayuda a que la planta tolere el estrés hídrico. Para que la planta tolere el estrés hídrico, la raíz comienza a crecer. Y también los estomas se comienzan a cerrar para que pierda poca agua. Y también inducen a la senescencia de hojas. Las hojas se comienzan a caer para que no pierdan agua durante la transpiración, porque las plantas también transpiran. Y también induce a la dormancia de la semilla. Entonces, fíjate aquí, mira, las gibberelinas rompen la dormancia y el ácido abscísico induce a la dormancia. Si tú coges una semilla de tu casa, de repente en tu cocina tienes una semilla de frijol, de maíz, esa semilla está en dormancia, está durmiendo, es decir, tiene abundante ácido abscísico. Cuando tú colocas a la semilla en un vaso con algodón y agua, esa semilla comenzará a germinar. Entonces, aumenta la cantidad de gibberelinas y se rompe la dormancia. La semilla germina por activación del endospermo. ¿Está bien? Entonces, ambas hormonas actúan de forma antagónica. Si hay bastante gibberelina, hay poco ácido abscísico. Si hay bastante ácido abscísico, hay poca gibberelina. ¿Está bien? Son hormonas antagónicas. El etileno es la famosa hormona de la maduración de frutos.
También induce la senescencia de frutos y se activa durante la presencia de patógenos, estrés o también heridas. Entonces, cuando la planta detecta patógenos, heridas, la planta lo que hace es asegurar su existencia y para eso comienza a florear, porque las flores luego darán frutos. Y aquí pues están las semillas que mantendrán la especie continua. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, acá está un fruto verde y está madurando por la presencia de etileno. ¿Está bien? Etileno. Muy bien, entonces leemos la pregunta. La pérdida de hojas en otoño, ¿qué tipo de proceso es? Aquí está, mira. La senescencia de hojas, la caída de hojas, se da mediante la hormona ácido abscísico. Entonces es de carácter hormonal. Clave, barquito. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quiénes hacen reproducción por esporas? Aquí, pues, corrige la pregunta. Aquí debe decir quiénes no hacen reproducción por esporas. Ahora sí, inténtalo y la clave que te va a salir es clave casita, ¿cierto? Cianofita. Los hongos generan esporas para reproducirse. Los helechos también forman esporas. Los musgos también forman esporas. Y las algas también forman esporas. Obviamente, una alternativa para reproducirse. Aquí se llaman las zoosporas. ¿Está bien? Mientras que las cianofitas son bacterias y las bacterias no usan esporas para reproducirse. Las cianofitas también se llaman cianobacterias o también se llaman algas verdes azuladas, ya que éstas pueden hacer fotosíntesis y como estaban en el agua se pensaba que eran algas, pero hoy en día se sabe que no son algas, son bacterias, cianobacterias, que tienen la peculiaridad de hacer fotosíntesis, de producir oxígeno. Es más, te cuento, las cianofitas fueron los primeros seres vivos que producieron oxígeno al medio ambiente, mucho más antes que las algas y que las plantas, obviamente. Y las bacterias, como las cianofitas, se reproducen mediante la fisión binaria o también llamada bipartición, no por esporas. Entonces, clave casita. Siguiente pregunta. En la glucólisis se reparten ciertos intermediarios de los carbonos 4, 5 y 6. Acá la pregunta está incompleta. Lo que te quieren decir es, durante la glucólisis, la glucosa se convierte a qué tipo de intermediarios. ¿Está bien? Ahora sí, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave casita, ¿no? La glucosa se convierte a dos intermediarios llamados ácidos pirúvicos o piruvatos. Clave casita. Entonces fíjate en la siguiente imagen. Para comenzar, la glucólisis ocurre ¿dónde? En el citosol, ¿cierto? Es un evento anoxigénico, es decir, que no requiere de oxígeno. La glucosa ingresa al citosol y automáticamente se fosforila usando un ATP. La enzima que cataliza es la exoquinasa y se convierte de glucosa a glucosa 6-fosfato. Y luego aquí ocurre una isomerización, un reacomodo, y se convierte a fructosa 6-fosfato. Son lo mismo, solo que se ha reacomodado. Aquí luego esto utiliza un ATP, se fosforila, para convertirse en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Está bien? Esta molécula es muy importante porque aquí se divide en dos moléculas de tres carbonos cada uno, el famoso DAP y el PEGAL. El DAP significa dihidroxacetona fosfato y el PEGAL significa fosfogliceraldehído. El PEGAL continúa el ciclo y se convierte hasta un piruvato. El DAP se reconvierte a PEGAL, continúa el ciclo y forma otro piruvato. De esa manera, la glucosa se convirtió a dos piruvatos intermediarios, ¿cierto? Porque estos continuarán la respiración. Muy bien. Ahora, en esta etapa de aquí, de PEGAL a piruvato, se forman cuatro ATPs. Y por aquí se están usando dos ATPs, fíjate. Por lo tanto, 4 menos 2, 2 ATPs de ganancia neta durante la glucólisis. El ATP, recuérdalo, se usa para fosforilar la glucosa y también para fosforilar la fructosa 6-fosfato. Esta se convierte a fructosa 1,6-fosfato, se rompe en dos moléculas de tres carbonos, el DAP y el PEGAL, los cuales continúan el ciclo hasta convertirse en un intermedio llamado piruvato. Muy bien, clave casita, siguiente pregunta. El medio que divide dos biomas, ¿cierto? Aquí corrige, aquí debe decir
el medio que divide dos ecosistemas. Está bien, no es bioma, es ecosistema. Ahora sí, inténtalo, pausa el video y la clave que te va a salir es clave casita, ¿no? Ecotono. Fíjate en la siguiente imagen. Por aquí tenemos un ecosistema terrestre, ¿cierto? Y por aquí tenemos un ecosistema acuático. Cada ecosistema tiene su propio biotopo y su propia biocenosis, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el biotopo es la parte no viva, que sería el suelo, las piedras, el aire, la presión. Y la biocenosis sería pues los gusanitos del suelo, las plantas, los árboles. Por aquí también el biotopo, la parte que no está viva, sería el agua, el suelo, el oxígeno del agua, la presión atmosférica. Y la biocenosis sería las algas, los peces, los patos. Entonces, cada ecosistema es único. Cuando tú quieres cambiar de un ecosistema hacia otro ecosistema, el cambio no ocurre de forma abrupta, sino de forma lenta. Ese cambio lento de un ecosistema hacia otro se denomina ecotono, que vendría a ser un ecosistema de transición, un tránsito. El ecotono se caracteriza porque presenta una alta biodiversidad, ya que presenta seres vivos de ambos ecosistemas, ya que este presenta características de ambos ecosistemas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, recuérdalo, ecotono. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los ácidos grasos tiene más hidrógenos en su estructura? A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave enanito, ¿cierto? Ácido linoleico. Antes que nada, para saber qué ácido graso presenta más hidrógenos en su estructura, simplemente tenemos que ver qué ácido es el más grande. El más grande, el más largo, presentará más hidrógenos en su estructura. Entonces comencemos. A ver, el ácido glicólico es el ácido más pequeño, recuérdalo. Presenta solamente dos átomos de carbono. Como es tan pequeño, se usa pues durante la elaboración de maquillaje, ya que eso puede ingresar libremente por los poros de la cara. ¿Está bien? El ácido glutámico. Aquí debe decir glutámico, no glutamínico. ¿Está bien? El ácido glutámico, en verdad es un aminoácido. Cuando se ioniza, se forma glutamato. Y el glutamato es uno de los 20 aminoácidos que se usa durante la síntesis de proteínas. Y consta pues de 5 carbonos. ¿Está bien? Recuérdalo, es un aminoácido cuya forma ionizada se llama glutamato. Esto aquí no existe, ácido glicol no existe. Y aquí debe decir ácido butírico. Aquí el butírico hace referencia al alcohol butírico. ¿Está bien? Para que sea ácido debe llamarse ácido butírico, o también llamado ácido butanoico. Este ácido butanoico es el famoso ácido de las mantequillas, ¿está bien? La grasa que forma las mantequillas. Y pues está formado de 4 carbonos. Mientras que el ácido linoleico está formado por 18 carbonos. Este ácido es muy importante que lo aprendas, ya que es un ácido graso esencial. Es decir, nuestro cuerpo no puede producirlo. Tenemos dos tipos de ácidos esenciales, el linoleico y el linolénico. El linoleico, 18 átomos de carbono, 2 insaturaciones y pertenece a la familia de los omega 6, ya que contando del extremo de la cabecita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aparece la primera insaturación. Por aquí también, el ácido linolénico presenta 18 carbonos, 3 insaturaciones, aquí están, y pertenece a la familia de los omega 3. Ya que contando de la colita 1, 2, 3 aparece la primera insaturación. ¿Está bien? Ambos son ácidos grasos esenciales, es decir, nuestro cuerpo no puede producirlo. Por lo tanto, tenemos que consumirlo durante la dieta. Por ejemplo, linoleico omega 3 con el aceite de oliva, aquí pescados azules, frutos secos, almendras, pecanas, etc., ¿no? Y es importante porque actúan pues en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico y también durante la síntesis de hormonas. Por ese motivo es importante consumir los ácidos grasos esenciales. Si hay ácido graso esencial, también existe ácidos grasos no esenciales. Por ejemplo, el ácido butírico. Este ácido butírico, por ejemplo, es no esencial. Nuestro cuerpo puede producirlo por sí solo. ¿Está bien?
Entonces no hay necesidad pues de consumirlo. Es más, te cuento, a partir de ellos se sintetizan otros ácidos grasos. Por eso es muy importante consumirlos. Siguiente pregunta. ¿Qué es un ecosistema pionero? A ver, inténtalo. Acá la pregunta es, ¿qué características tiene un ecosistema pionero? ¿Cierto? Inténtalo y la clave que te va a salir es clave arbolito. Fíjate en la siguiente imagen. Para comenzar, la comunidad pionera es aquellos seres vivos que llegan a un lugar donde antes no había suelo. Está bien, donde antes no existía otra comunidad preexistente. Normalmente los pioneros son los líquenes. Estos llegan a la roca y comienzan a degradarlo. La roca se degrada y poco a poco va formando el suelo. El suelo ya formado es apto para que plantas más grandes comiencen a enraizar, ya que hay suelo, pues. Cada vez se vuelve más complejo, llegando finalmente a una comunidad clímax. Entonces, de una comunidad pionero donde no había suelo, donde no había otros seres vivos, llega hacia una comunidad clímax de alta biodiversidad. ¿Está bien? A esto también se le conoce como sucesión primaria, que parte de un lugar donde no había suelo con los pioneros. Sin embargo, si por aquí existe un incendio forestal o de repente una inundación, se elimina toda la vegetación y de aquí comienza una sucesión secundaria, que finalmente llegará también a un bosque clímax. ¿Está bien? Sin embargo, el clímax apareció desde un lugar donde ya existía suelo, donde ya había una comunidad preexistente. A ello se denomina sucesión secundaria, aquella sucesión que parte de un lugar donde ya había una comunidad donde ya había suelo. En cambio, la primaria llega al clímax partiendo de un lugar donde no había suelo, donde llegaron por primera vez los pioneros. Entonces, ¿qué es o qué característica tiene un ecosistema pionero, no, o comunidad? Acá no debe decir pionero, ecosistema. Acá debe decir una comunidad pionera. La comunidad pionera pues está en el inicio del ecosistema, ¿no? Aquí. En este caso el ecosistema sería el biotopo, sería la piedra, ¿cierto? La piedra, el suelo. Y la biocenosis sería pues los líquenes, ¿cierto? La parte viva. Muy bien. Siguiente pregunta. En un lisosoma tiene pH 5 y el citoplasma un pH 7. ¿Cómo hace el lisosoma para mantener su ácido? A ver, acá la pregunta es directa, fíjate. El lisosoma tiene pH 5 y el resto de la célula tiene pH 7. ¿Cómo hace el lisosoma para mantener su pH 5? ¿Está bien? La respuesta es haciendo uso del buffer o tampón. Entonces, los tampones o buffer son disoluciones amortiguadoras, es decir, son soluciones mezclas homogéneas que amortiguan. ¿Y qué amortiguan? Amortiguan para mantener el pH constante, para que no varíe. ¿Y para qué la célula requiere que el pH no varíe? Para que exista un correcto desarrollo de las reacciones químicas y bioquímicas. Es decir, el lisosoma actúa bien con un pH de 5. Si tú varías el pH 5, el lisosoma ya no cumple su función de digestión celular. Entonces, para mantener el pH 5 interno del lisosoma, este hace uso de un tampón o buffer, que es una disolución amortiguadora, una mezcla. Y esa mezcla hace que el pH esté constante para que éste pueda actuar de la manera correcta. En todo caso, si el pH varía, el lisosoma no actúa y pues se pierde la función bioquímica. Ahora, imagínate que aquí está el lisosoma, es esto el lisosoma, y la solución amortiguadora está compuesta por ácidos y su base conjugada. La base y su ácido conjugado, es decir, por pares conjugados. Esto hace que se mantenga el pH interno a pesar que el externo tenga otro pH. ¿Está bien? Muy bien. Recuerda, los tampón o buffer mantienen el pH. Siguiente pregunta. El estómago secreta de las glándulas parietales mientras que el páncreas secreta enzimas. A ver, inténtalo. Y la clave más cercana que te va a salir es la clave A, pepsina, quimotrepsina. A ver, fíjate en la siguiente imagen. A ver,
Aquí tenemos el estómago, tiene forma de S en los humanos. El estómago humano en general tiene tres partes: la zona cardial, la zona fúngica, la más importante, y la zona antropilórica, o también llamada antro. Se extrae una muestra de la zona fúngica, aquí está la muestra, y esta muestra contiene las células parietales y las células principales. ¿Está bien? Entonces, el estómago secreta de las glándulas parietales, aquí está, parietales. Entonces, estas células parietales, ¿qué estarán secretando en el estómago? Aquí está, mira, ¿ven? Las células parietales secretan HCl, ácido clorhídrico, y también el factor intrínseco, que se usa pues para la absorción de vitamina B12. Si no se forma esto, pues te puede dar anemia, ya que la vitamina B12 no se absorbería. Mientras que las células principales están secretando pepsinógeno. ¿Está bien? Entonces, las parietales secreta HCl o factor intrínseco. En cambio aquí dice pepsina, acá está mal, ¿está bien? Lo que pasa es que las principales secretan pepsinógeno. El pepsinógeno se activa con el HCl y se convierte a pepsina. Y la pepsina recién es la que comienza a degradar las proteínas. ¿Está bien? Entonces aquí corrígelo, ¿no? Corrígelo. Muy bien, entonces pepsina. Y pues el páncreas, aquí está el páncreas, lo que está secretando es el jugo pancreático, que contiene tripsina, quimiotripsina, bicarbonato, también contiene lipasa pancreática. ¿Correcto? Aquí está. Entonces la clave es el estómago secreta pepsina y el páncreas quimiotripsina. Clave arbolito, recuérdalo. Células parietales, HCl y factor intrínseco, y células principales, pepsinógeno. El pepsinógeno se activa con HCl y se convierte a pepsina, y la pepsina es la que comienza a degradar las proteínas. Siguiente pregunta: para la formación de la lámina media es necesario que. A ver, inténtalo, y la clave que te va a salir es clave dadito, ¿cierto? El aparato de Golgi. Muy bien. A ver, aquí tenemos dos células vegetales. La parte interna de amarillo se llama lumen. ¿Está bien? La parte de amarillo es la pared celular. Y la parte de oscuro es la lámina media, la parte que está uniendo a ambas células. Aquí está, mira, ve. Esta parte de color oscurita se denomina lámina media. Aquí está. La parte de verde se denomina pared primaria. Si unimos la lámina media con la pared primaria, todo se denomina lámina media compleja. ¿Está bien? Entonces, si te preguntan cómo se llama la estructura que une en dos células vegetales, la respuesta es lámina media, que está formado por pectina, aquí está, o también por pectato de calcio. La pared primaria contiene celulosa, la pared secundaria a su vez se divide en capa S1, capa S2, capa S3. Y la capa S2 es la más extensa de todas y contiene la mayor cantidad de celulosa. Aquí también pues se impregna ¿de qué? De lignina y también de suberina. Esto hace que la célula vegetal pues se impregne de lignina y comience a morir, ya que no hay intercambio de oxígeno porque los plasmodesmos se tapan. Y esto hace pues que la célula se envejezca y se lignifique, y es típico en las células de los troncos, ¿no? Las plantas leñosas, que tienen un tronco. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ¿quién forma eso? El aparato de Golgi. El Golgi. Algo también que te puede valer es que el Golgi también forma la pared celular. El Golgi también forma el famoso fragmoplasto durante la división de la célula vegetal. ¿Está bien? Y también, pues, la lámina media. ¿Está bien? Lámina media. Son tres preguntas que ya hicieron en la agraria. ¿Quién forma la pared celular? ¿Quién forma el aparato de Golgi? Perdón, ¿quién forma el fragmoplasto? Y quién forma la lámina media, el aparato de Golgi. Muy bien, siguiente. Recuerda que aquí existen unos tubos de comunicación, ¿cierto? Que se llaman plasmodesmos. Por aquí fluye el citoplasma y se da la famosa ciclosis, ¿no? La ciclosis, el movimiento, pues, del protoplasma de la célula vegetal. Siguiente pregunta. Dice, ¿dónde se sintetizan los fragmentos de Okazaki? A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave enanito, ¿cierto? Durante la replicación del ADN. Aquí la pregunta debe decir, ¿en qué etapa se forman los fragmentos de Okazaki?
La respuesta es durante el evento denominado replicación del ADN. Fíjate en la siguiente imagen. Aquí tenemos la molécula de ADN, ¿cierto? Bicatenario, antiparalelo, propuesta por Watson y Crick. Y cuando esta molécula se quiera replicar, lo hace en la etapa S de la interfase, recuérdalo. Para su replicación intervienen muchas enzimas, por ejemplo la topoisomerasa. Esta enzima topoisomerasa comienza a desdoblar la molécula enrollada, de tal manera que lo comienza a desenrollar. La topoisomerasa también se llama girasa, por si acaso. Luego viene la enzima helicasa y comienza a separar las hebras, rompiendo los puentes de hidrógeno. Luego viene la enzima SSB, aquí de rojito, que evita que la cadena separada se vuelva a unir. Luego viene la famosa primasa, que aquí no está. La primasa coloca el ARN cebador, que trae a la ADN polimerasa. Y esta ADN polimerasa de aquí comienza a crear nuevo ADN de color turquesa. Por aquí también, mira, ¿ven? Nuevo ADN de color turquesa. Porque recuerda que el ADN original es de color azul, ¿cierto? En esta cadena de aquí se genera pues el famoso fragmento de Okazaki, ya que es la cadena retrasada. Por aquí tenemos la cadena adelantada, que no genera fragmentos de Okazaki. Finalmente, los fragmentos de Okazaki se unen mediante una enzima llamada ligasa. ¿Está bien? Ligasa. Y al final, pues, te quedan dos hebras hijas. Una hebra mantiene la cadena original y una cadena recién sintetizada. Por tal motivo se dice que la replicación del ADN es semiconservativo, porque mantiene una cadena original de la madre azul y otra cadena turquesa recién creada. ¿Está bien? Recuérdalo, semiconservativa. Y obviamente la dirección de síntesis de la replicación es de 5 a 3. También fue pregunta de examen. Entonces, clave, nanito. Recuérdalo, ¿eh? Se da en la etapa S de la interfase. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el ácido graso más abundante y dos veces más energético que un carbohidrato? Aquí lo que te preguntan es ¿qué grasa sirve para almacenar energía? La respuesta es el triglicérido. Aquí está, mira, ¿ven? Los triglicéridos son reserva energética pero a largo plazo, ya que los glúcidos o carbohidratos son energía pero a corto plazo. Entonces, cuando nosotros comemos una galleta, usamos rápidamente la energía de la galleta, que es un carbohidrato. Pero si consumimos grasas, esa grasa se acumula en nuestro tejido adiposo y la usamos a largo plazo. ¿Está bien? Tenemos que hacer mucho ejercicio para quemar la grasa. Por ejemplo, aquí tenemos a un monoglicérido, ¿cierto? Y aquí tenemos a un triglicérido. Entonces, el oso polar, por ejemplo, se alimenta de bastantes focas y comienza a acumular grasa. Esa grasa acumulada le sirve para que cuando llegue el invierno, este oso polar pueda obtener energía. Y cuando la osa polar está embarazada, por ejemplo, le sirve para alimentar a la cría con la leche, ¿no? La grasa se convierte en leche y la cría pues puede vivir el invierno, puede sobrevivir el invierno. Aquí está, mira. Las células del oso polar acumulan bastante grasa en los adipocitos, ¿cierto? Del tejido adiposo. Esta grasita acumulada le sirve ¿para qué? Para dar a las crías leche. ¿Está bien? Leche. Y así pues sobrevivir al invierno que dura meses. Durante meses la osita polar no puede ir a cazar porque pues hay oscuridad, ¿me entiendes? Y no puede cazar. Muy bien. Y una vez que termina el invierno, llega el verano, la osa polar sale de su cueva, ¿no? Sale de su cueva la osa polar y pues todo flaca con sus crías y tiene que dirigir nuevamente a cazar. ¿Está bien? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de una enzima? A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave arbolito, ¿cierto? Una enzima acelera las reacciones químicas. Recuerda que una enzima es un biocatalizador, es decir, aumenta la velocidad de reacción y disminuye la energía de activación. Fíjate en la siguiente imagen. Por aquí tenemos a la enzima y por aquí al sustrato, ¿cierto? Estos se unen y forman el famoso complejo enzima-sustrato.
El sustrato se convierte a producto y conforma en el complejo enzima producto. Finalmente se libera producto y la enzima queda libre. Esta enzima se puede volver a reutilizar. Por ese motivo se dice que las enzimas son reutilizables. También se dice que las enzimas son específicas, ya que esta enzima actúa específicamente en el sustrato. Por ejemplo, si la enzima es maltasa, ¿actúa dónde? En la maltosa. Nunca va a actuar en la, por ejemplo, en la sacarosa, ¿no? Si la enzima es maltasa, no actúa en la sacarosa, porque la enzima es específico. Entonces, si la sacarosa quiere ser degradado, tiene que usar otra enzima, la sacarasa. ¿Está bien? Igual también, si fuera celulosa, usa la celulasa. ¿Está bien? Muy bien, entonces las enzimas son específicas para cada sustrato. Y finalmente, el sustrato se convierte a producto y la enzima se puede reutilizar. Fíjate en la siguiente imagen. Por aquí tenemos, ¿cierto?, el nivel de energía y por aquí el avance de la reacción. Aquí, por ejemplo, el sustrato sería glucosa. Aquí está, mira, ¿ven? Glucosa. ¿Y la glucosa se va a convertir a qué? Hasta CO2 y agua. Es decir, el evento se llama respiración celular. Fíjate en la línea de rojo, mira. Esta reacción es sin enzima. Te das cuenta que la energía de activación es muy alta. Pero si tú usas enzima, aquí está, con enzima, disminuye la energía de activación más pequeña. ¿Te das cuenta? Por ese motivo es muy importante las enzimas, porque disminuyen la energía de activación. Sin enzima y con enzima es más fácil. ¿Está bien? Siguiente pregunta. Marque la relación correcta. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave la C, ¿cierto? Las plaquetas intervienen en la coagulación. Aunque la clave D también está bien, ¿no? Porque las plaquetas también son trombocitos, ¿no? Entonces, clave C o clave D. Cualquiera de las dos. ¿Está bien? Fíjate en la siguiente imagen. Cuando ocurre un corte del capilar, automáticamente el capilar quiere cerrarse y se denomina la famosa vasoconstricción. ¿Está bien? Vasoconstricción. Pero como no puede cerrarse del todo, entonces usa el famoso plantón plaquetario. Las plaquetas vienen y comienzan a colocarse una encima del otro, así como un partido de fútbol americano, ¿no? Se colocan uno encima del otro, ¿no? Esto hace que luego se estimule la formación de la fibrina. Recuerda que para que la fibrina se forme, inicialmente había protrombina. La protrombina formó trombina, la trombina formó fibrinógeno y el fibrinógeno se formó a fibrina. La fibrina es una proteína fibrilar que forma redes, así como un pescador, forma redes que se pegan las plaquetas. De esa manera mantienen a la costra pegada a la herida hasta que se forme una nueva piel, una nueva capa de piel. ¿Está bien? Entonces, como una red, como una malla, está la fibrina y pues mantiene pues a las plaquetas unidas. Se forma la costra y mantiene hasta que se forme una nueva capa de piel. ¿Está bien? Recuérdalo. Protrombina, trombina, fibrinógeno y fibrina. Es como una mallita que mantiene pues a las plaquetas, que también se llaman trombocitos. Muy bien, chicos, ya sabes, si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete y sobre todo comparte el video para que todos aprendan algo nuevo, ¿no? Muy bien, chicos, será conmigo hasta la próxima.